Wilco, césped sintético, el mejor complejo deportivo de la zona sur. Canchas de fútbol 5, 7 y 9. Escuelita, torneo masculino y femenino. Para más información, comunícate al 4353-4984. Cultural Inglesa Información es poco, Raúl. Kinder desde los 3 años. Cursos para adultos. Exámenes internacionales. Pringles 645. Teléfono 4251-7772. Cultural Pren. @gmail.com. Gobería Corrientes SRL, de Marcelo de Valle, Corrientes 720, esquina de Balataquines. ¿Cuál? 2549. Gobería Corrientes @flash.com.ar. Grupo Gaona, espacio hogar. Grandes marcas, pequeñas cuotas. 12 meses sin interés. En Cardoso Bernal, Avenida de Quilmes 960. Teléfono 4259-4172. Y Cardoso Varela, Avenida Evo Perón, 9805, teléfono 4274-6. Mierda, cada vez más grande. No lo pude achicar, estaba la... Riquísimos artesanales, la mejor materia prima, calle 895, número 9. La información había poquito, se cayó la pelea de Saucedo, pero cuando yo te dije, ¿viste eso? ¿Te dije? ¿Se había caído? Pelea con otro puertorriqueño, pero eso lo vamos después. Ah, bueno, ahora vamos con el libro, ¿qué más? Vamos con el libro, ponemos que es una ficha especial de la conservación de Pascual Pérez. Yo voy leyendo eso, mientras él llama por teléfono a Néstor Rodríguez III. Elaboración artesanal de delicias. Escuchame, ¿qué te iba a decir? Sí, hablé con Masi para el año que viene, ¿viste? Yo me voy a dedicar, repartir mi trabajo. Yo le voy a pasar toda la... para hacer las acreditaciones, toda la nota, y él lo único que tiene que hacer es cambiarle los nombres. O sea, cambiarle el nombre del club y mandarlo. Y yo me voy a encargar de las líneas. 54, Rosalía Mato, Operaciones Inmobiliarias, Avenida 12 de Octubre, 2966, Quilmes Oeste. Vamos a ver, tenemos la prueba hecha. 85201. Quiero pizza. Me mandaron a hacer un currículum. La torre de pizza. Un pibero, pues, un muchacho que nada de nosotros. Lo tenemos, lo tengo que hablar porque la guita que le dio a Moni un currículum. No es que es profesor de gimnasia. 76 años, marcando el camino con más de 30 actividades. Fútbol, patinaje, deporte de contacto, pileta climatizada. Para que la vea con nosotros. Vicente López, 235. Teléfono 4253-21. Dirigió director técnico, dirigió a las Pumitas varios años. Después te voy a mostrar, lo tengo ahí por eso, sí, y es bueno, y quiere laburar a un porcentaje, cosa que trae unas publicidades, todo suma, joyas, que vienen a sumar cadenas, pulseras y mucho más. Al equipo compacto, que lo cerremos. 1566, teléfono 4271-2808, zona fitness, el mejor gimnasio de la zona sur. Pero se esperan con 20 actividades saludables. En Hipólito Yrigoyen, 560 Quilmes Centro. Teléfono 4257-0948. ONG, Asociación Argentina de Boxeo, dirigida por Alfredo Insaurralde, DT y promotor licencia FAP. Organización de veladas en Cava y Gran Buenos Aires. Alquiler de ring 15-344-68010. Escuela de Choferes S.I.L. Clases 100% prácticas. Avenida San Martín 2395, Florencio Oliva. Teléfono 15-24-10-49-78. O al Nextel 587-567. Escuela de Choferes S.I.L. Bien, seguimos en Gran Chuicross Radio y TV por la 96.1 439-4391 Radio Plus 961.loquespot.com 18:21 minutos, 25 de la temperatura. Ay, ay, ay. El libro de Sergio Maravilla Martínez, Quique. Sí, señor. Sorteamos. Exactamente. A fin de año. Es autografiado por él. Ya entró mucha gente, mandó. Muchísima gente. Lo estaba mostrando a cámara también. Ahí está la cámara. Exacto. Corazón de Rey. Corazón de Rey, firmado autografiado por él. ganchoycross@gmail.com. Ganate el libro de Maravilla. Tenés hasta el 17 de diciembre. Y a quien tenemos hoy. Sí. Es un avezado periodista de boxeo y de multideportes, realmente en el diario Olé,
la viene bregando hace un montón de años con información, un tipo agudo en sus críticas, una persona que está detrás del reglamento y de buscar esa perlita que nadie descubre. Yo le tengo mucho respeto de la parte profesional y afectiva, aparte también, no lo voy a decir, bueno, tiene en el corazón deportivo, futbolístico, tiene algo muy parecido a mí. Pero al margen de eso, y encima el apellido también es el mismo. ¿Estás ahí, querido Ernesto Rodríguez III, del diario Olé? ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo andas? Gracias por atendernos, Raúl Bieber, y bueno, Quique Rodríguez, estamos saludando. Gracias a ustedes, y la verdad, muy contento y muy halagado por las recepciones. Bien merecido, lo tiene. Hemos compartido el viaje a Bariloche por la Liga APB también. Estuvimos haciendo unas cosas ahí. Bueno, querido Ernesto, vamos así al grano directamente en cuanto a que nosotros venimos haciendo consulta a otros periodistas avesados de boxeo, como desde Cherkis Vialo, Irusta, Príncipe, Marcelo González y un montón más, que realmente saben, como vos, de lo que hablan, para que nos digas cómo ves en general y también después puntualmente el boxeo argentino actual, con las peleas que estuviste viendo este año, mundialistas, internacionales. ¿Qué viste de bueno y qué viste de regular o malo? Creo que el boxeo argentino es tiene dos realidades. Tiene una realidad de primer mundo, en el que tiene 6 u 8 boxeadores, sí, que pueden codearse en el primerísimo nivel, en sus respectivas categorías. Sí. A saber, el Chino Maidana, Lucas Matisse, Omar Narváez, sí, en un leve escalón abajo, tal vez Poncha, que está en proceso de proyección. Rebeco. Rebeco creo que está en un primer nivel de su categoría. Bien. Me había olvidado. Decía en un segundo nivel, pero digamos, en un verdadero ranking del 10 al 15 al 20, podría estar Rentero Cuellar, podría estar Cuenca, podría estar Chávez, Maciel, Chávez, Abreu. Abreu yo creo que no, yo creo que Abreu todavía le falta una horneada y es mucho menos de lo que pareció. Perfecto. Pero yo digo, estamos con un 10, 12 boxeadores que bien pueden ir a una velada de primer nivel. Sí. Y después lamentablemente hay una suerte de vacío hasta llegar al día a día. Exacto. De hecho, me parece que el debe es notable de las nuevas figuras. A ver, tenemos a los Castaños, sí, tanto Brian como Adam. Brian como el hermano menor. Tenemos al menor de los Maidana, que también está esperando. Sí. Y después hay que hacer muchas cosas para pensar en un prospecto que realmente pueda preparar. De hecho, creo que el mejor prospecto que puede encontrarse, que uno diría, este pie pues es Dino López, que va y viene, va y viene, sí, pero es un tipo de 27 años. Claro, que ya que aparte subió a superlivianos, ahora acaba de subir esto, o sea que se le va a hacer bastante más difícil, porque en superliviano también tiene bastante más complicados los rivales, ¿no? Probablemente, no, en definitiva lo que hoy es, antiguamente, parece que fuera accesible, nada más que hace 4 o 5 años. Sí. El equipo aficionado, la selección argentina de aficionados, sí, daba una perspectiva de buenos valores. Sí. Creo hoy que para bien o para mal, este establecimiento de estas semiprofesionales o ya profesionales directamente, han generado que haya también una leve elite, pero que no le veo realmente condiciones destacadísimas. A ver, el Beto Mellán es un muy buen boxeador. Blanc es un pibe que puede ser. El Junior Frank, los 249 kilos son buenos. Fernando Martínez es un pibe que promete más de lo que ofrece. Sí. Pero no hay ningún boxeador que vos digas, este pibe, como que lo diga Narváez. Este pibe es un crack. Claro. Mucho menos, si acaso es muy crítico, es Amir Peralta, con unas condiciones geniales. Sí. Blanco, una categoría en la que podría rendir muchísimo, pero es que su confección al trabajo deja muchísimo que desear. Vos decís que pasa por la puerta para saludar en el gimnasio. No, yo digo que va a tomar mate. Muy bueno. Él se llama mate, él se saluda. Sí. A ver, no,
y si trabaja, trabaja mal. Claro. Porque es fácil, uno ve las peleas, tanto de las que hizo por la APB como las que hizo en la Liga de las Series Mundial, y tiene una deuda aeróbica importantísima. Claro. Y es superado por rivales mucho menos dotados técnicamente, con físicos que le vienen. Yamil es muy alto, tiene una percha muy amplia. Sí. Si Yamil hiciera un trabajo interesante y bueno de carga y de trabajo físico con aumento de peso, podría tranquilamente subir a 100 o 120 kilos bien, ¿no? De gordo. No, por supuesto. Está para, claro, para pelear en el primer nivel. Y sin embargo, es un muchacho que sufre si tiene que dar 91, sufre si tiene que dar 95, sufre siempre. Siempre, claro. Escúchame, y eso justamente también estamos hablando que un... Yamil Peralta, ¿y qué podemos decir aparte del ya está muy muy claro también, ¿no? Pero de Brian Castaños, aunque ya está en profesional y todo, ¿se puede decir algo parecido respecto a la parte de entrenamiento y todo? Yo creo que el problema de Brian es que está en una nebulosa legal organizada de su unidad. Está bien. Desconozco cuál es la relación o en qué momento de la relación se encuentra con su promotor Osvaldo Rivero. Sí. Pero evidentemente hay un cortocircuito entre su padre, que es Carlos Castaño, claro, y digamos el gestor de carrera, y quien tiene que conseguir de las peleas. Entiendo. Entonces, lamentablemente, muchacho, ¿quién podría tener una carrera protegida en Argentina? O bien podría el salto de calidad de Estados Unidos. Sí. De hecho, la empresa Top Rank en algún momento ofreció hacerle base en Las Vegas a partir de la gestión de vías. Sí. Y sin embargo, el chico sigue ahí dando vueltas por el oeste. Bien. Y ni siquiera señores de vida del ring argentino. Entonces, claro, si Miguel Díaz te dice venía a entrenarte y a estar por la empresa como Top Rank, o Osvaldo Rivero te dice vení que yo te ponga la televisión y te hago pelear en Argentina, claro, y el muchacho suma meses sin pelear, algo pasa. Claro, está muy claro. Bueno, respecto entonces de la actualidad, me dijiste, y de la grita, y encima los boxeadores que me nombraste, que todos los tenemos, son el 95%, si no casi el 100%, de todos los boxeadores de 30 años hasta los 40, ¿no es cierto? O sea, de la grieta que estamos hablando, tenemos que interpretar que, por ejemplo, los Carrasco, los Maderna, toda esa generación que fue previo a al Juegos Olímpicos 2008, toda esa generación que en su momento armó Margosian, la mayoría de ellos quedaron a mitad de camino. Yo creo que no es culpa de Margosian como promotor. No, yo no, creo obvio. Que es el vacío que hubo en una generación quemada a partir en el boxeo argentino, que fue la generación entre el año 2000 y 2008. De hecho, si hacemos memoria, tenemos que recordar que en 2004 tuvimos un boxeador y en 2008 tuvimos un boxeador. Claro, nada más. Y que perdieron la última. Claro. Y que perdieron en la primera ronda y clasificaron en la última ronda de clasificación por la ventana, ¿no? Entonces, eso marca las claras que la evolución de esa gente ya tiene 18, 30 años hacerse profesional no fue la mejor. Claro. Reitero, yo creo que tenemos gente con muy buen nivel, pero la pregunta es qué pasa cuando esta gente se retire. Está muy claro. Hay boxeadores como Rebeco que tienen 4 o 5 años. Sí, sí, sí. Hay veteranos, no lo mismo los 39 años de Narváez que los 39 años de Maravilla Martínez. Exacto, está muy claro. Narváez te podría dar un par de temporadas más, Maravilla Martínez, para mí. Ya está. Y me hago cargo, soy un boxeador. Ya está. Bien. Está muy claro, está muy claro. Ernesto, entonces, bueno, tenemos una misión parecida respecto de la grieta que se va a formar de acá a los próximos 3 o 4 años, que en vista de la Liga APB y la Liga World Series y todas estas cosas, estos engendros que están haciendo para armar otra liga profesional, los representantes que están en ella, le va a costar mucho, va a ser casi imposible que de momento, de acá a 2 o 3 años, puedan llegar a completar ese vacío. Es que yo no sé tampoco si un boxeador como Melián o como Fernando Martínez le conviene hacerse, digamos, profesionales a la vieja usar. Entiendo. Para intentar un título latino, CMB, entiendo, u OMB. Entiendo. Tanto la APB, es este torneo
quien patrocina la AIBA, la ex entidad que se manejaba, digamos, para decirlo concretamente, la entidad que rige el boxeo olímpico, que antiguamente era amateur y ahora es profesional, también quiere hacer una suerte de campeonato mundial propio. Así que mejor que quede dentro, de la, dentro del ámbito olímpico y poder hacer una carrera profesional. Está muy claro. Ernesto, la última la tiene mi compañero Raúl Lieber. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va? Raúl Lieber te habla. Hola Raúl, ¿cómo estás? Dentro de lo que puedes ver vos en las peleas amateur, en el boxeo amateur, ¿ves algún proyecto lindo que te guste? Hay más o menos algo, algo más o menos lo anunció, digamos, en general. Algo, mirá, algo que sobresalga de verdad, ¿no? No, yo más que dar nombres propios, sí rescato la actitud de la gente del Almagro Boxing Club. Claro, de Albelo. Que volvió lo que se llama la Liga Metropolitana. Liga, exacto. Que es una, es un torneo de alcance de capital y Gran Buenos Aires, en donde se promovieron, se promovió la actividad y se logró que muchos boxeadores, se logró empezar a mover de vuelta a los gimnasios. Exacto. No se ha visto grandísimos actores, probablemente no haya todavía talentos, pero empezó a mover máquinas y hasta se logró en estas competencias internas que boxeadores sin tantos pergaminos le ganaran a boxeadores de tipo nacional. Entonces, yo creo que estas son tres ventajas de la metropolitana. Primero, volvió la actividad se empezaron a mover los gimnasios. Empezó a haber veladas de boxeo aficionado con 15 a 20 peleas. Y al moverse los gimnasios, por fuerza, la pirámide obliga, que es, la base de la pirámide es bien amplia, obliga a que haya valores. Probablemente no en estos dos o tres primeros años. Pero creo que puede ser un intento de renovación. Reitero, me parece que a lo mejor todavía es temprano para encontrar grandes valores, pero por ejemplo, y acá voy a poner un nombre propio. Un tipo como Marcelo Domínguez, que todavía tiene algo que ofrecer en el ring, también está demostrándose o está exhibiendo sus dotes de formador. Entonces, al imán de la imagen de Marcelo Domínguez en el gimnasio de Atlanta, han empezado a aparecer en esa zona, o yendo a esa zona de la capital federal, boxeadores que tal vez los, digamos, traer escudería que en este momento tenga Marcelo Domínguez no sea una gran escudería con grandes talentos. Está claro. Pero está logrando mover el avispero. Entonces no va a tardar mucho tiempo hasta que aparezca boxeador. Bueno, digo, hace mucho tiempo que no aparece un buen boxeador porteño. El último boxeador más o menos porteño, más o menos bien armado, porteño, es Fernando Martínez, que tiene que irse afuera a practicar. Si no es del Gran Buenos Aires o de la provincia. De la provincia. Está muy claro. Ernesto, mira, nos quedaríamos hablando horas, se nos come el tiempo, pero igual, para más adelante te vamos a ir convocando porque es un gusto hablar con vos. Y esta charla la vas a tener, bueno, en la página Gancho y Cross, en Gancho y Cross TV del viernes, el viernes al mediodía. Vas a tener, porque está filmado y todo, y bueno, vamos a tener el gusto de poder seguir compartiendo y otro viaje cuando tengamos, ¿no es cierto? Ojalá, un gusto hablar con ustedes. Gracias, abrazo grande, saludo a tu señora y los chicos y seguimos en contacto donde el Deporte Puno nos convoque. Gracias por el llamado. Abrazo, chao. Bueno. Este la sabe también, la sabe Lunga este. Dos años, dijo. Sí. El bache. Y sí, pero hay que ver cómo se llena. Dio lo de la Liga Metropolitana, que eso va a ayudar al roce y más las veladas que hay en la FAB. Pero bueno, fue un tiempo que hubo perdido, ahora se intentan recuperar. Pero esa brecha. Y esa grieta que hay existe, como lo dijeron varios, como lo tenía un día. Y bueno, tiró algo importante. Me hago cargo, Maravilla no pelea más. Es un boxeo, es un boxeo, seguramente. Se retira el boxeo. Un verdadero gusto, Ernesto Rodríguez III. Tan devolvemos.